Por primera vez en conjunto con el Festival Mórbido, la Sociedad Mexicana de Directores Realizadores de Obras Audiovisuales premió a los ganadores del cuarto taller de perfeccionamiento de guión de largometraje Fernando Méndez Macabro La, de horror, terror, sci-fi y subgénero. La reescritura de estas piezas estuvo acompañada de aprendizaje para los participantes. Se llevaron a cabo una serie de talleres y conferencias aquí en alianza con la Sociedad de Directores y con el Instituto Mexicano de Cinematografía. Posteriormente, el taller Fernando Méndez, que es de la Sociedad de Directores, generó este proceso de reescritura que ellos es lo que venían trabajando, ¿no? Y de esta manera pues culmina con 3 ganadores a premio de largometraje de 15 guiones, 3 son ganadores. Víctor Ugalde mencionó los problemas que enfrenta la producción de este género. No llegan tantos a la pantalla porque mucha gente no sabe leer guiones de terror y los que producen a través del 189, ¿sí? No les gusta asociar su nombre con cintas que de repente tienen sexo, violencia, y que tiene una película de terror, pues violencia, cosas por el estilo. Entonces, no han recibido el número de películas que deberían, el apoyo a través del 189, pero sí se producen. Los ganadores obtuvieron un diploma y un premio de 35,000 pesos. Los guiones distinguidos fueron El Séptimo Infierno, de Sergio Arnoldo Rubalcaba Herrera, Mórula, de Jorge Ibarra Castro, y Canancol, de Sara Alarcón Juárez. Lo que nosotros estamos buscando es justamente que se genere una producción tanto de guión como de producciones cinematográficas alrededor del género. México tiene ya una gran fuerza alrededor de este género, pero pues no hay como suficiente producción. Noticias 22, Víctor Gaspar.